Bienvenidos de nuevo, bien hallados, ¿quién sabe? Estamos en Gente Brillante, este es tu programa de coaching y desarrollo personal. Y precisamente Coaching Coach, vamos a dar paso a una sección que teníamos muchas ganas de tener en el programa y que vamos a inaugurar por todo lo alto. Nuestro coach de la semana. El coach del cual hoy te ofrecemos el trabajo, al cual hoy vamos a conocer, es Benjamín Zorrilla. Benjamín, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, que estamos de inauguración de sección. ¿Has venido vestido puesto de largo, sí? Sí, ¿no? Sí, eso sí. Siempre traemos el traje adecuado y si no, creamos el estado emocional adecuado, sin ningún problema. Benjamín, cuéntanos cómo fueron tus inicios en el mundo del coaching, porque tú provienes del mundo de la empresa. De hecho, tu formación, tú eres licenciado en económicas. Sí. Uh-huh. E incluso llegaste a montar, eres broker y llegaste a montar tu propia empresa. Mi propia empresa de eficiencia industrial. Eficiencia industrial. En principio y de forma aparente, nada que ver con el coaching. Sí, en principio pudiera ser que pareciese diferente. Pero está interrelacionado. O sea, realmente en las empresas el que funcionen o no funcionen los proyectos de uno o de otro tipo tiene que ver con el carácter de las personas que lo pilotan. Realmente si hay personas arriba que lo que tratan es de conseguir involucrar a su gente de una manera proactiva, utilizando ciertas cosas de su propio carácter, que podremos ver luego después lo que es, pues conseguiremos éxitos o no éxitos en los proyectos o en los procesos que cada empresa necesita. Con esta sección lo que pretendemos, entre otras cosas, es ser un espejo para personas que, imagínate, acaban de concluir sus estudios, su formación en coaching y quieren montar su propio proyecto. Esto puede ser, esto es viable, de hecho esto es necesario en la sociedad actual. A título de personal, de individuo a individuo y también a título de empresa, ya lo estamos viendo. Todo es aplicable al mundo de la empresa. La empresa va mejor si las personas que están dentro focalizan sus objetivos, gestionan sus emociones y trabajan de una forma optimizada. Y esto, evidentemente, tiene una repercusión en la sociedad en general. ¿Cómo fueron tus comienzos cuando de repente dices, quiero montar mi proyecto de coaching, que además tiene un nombre muy peculiar? ¿Cuál es? Buen Carácter, buencarácter.com, Buen Carácter Empresas. Uh-huh. Y el libro que presento el 27, y que estoy súper contento y agradecido a Marta Prieto Sellón, que es la dueña de la editorial Colima, y que, bueno, lo presento en el Centro Garrigues el 27. Nada, muy agradecido. Pues sí, buen carácter y eficacia. Es lo que propongo. Y los orígenes, bueno, pues es la sensación de querer mejorar y conseguir yo esta eficacia personal en las cosas y en los proyectos que estaba trabajando. Y bueno, pues después de investigar, leer mucho, encontrar a mucha gente de éxito y fijarme en ellos mismos, pues encontré algo que hizo que mejorase yo en todo esto. Lo convertí, fue mi proyecto personal en mí mismo y en algunas personas de mi entorno, y viendo los resultados, pues lo he convertido en un proceso. He querido escribirlo para que ayude tanto a personas como a profesionales como a empresas. Me ha llamado mucho la atención una frase que utilizas para autodefinirte. Dices de ti, soy un tipo agradecido, inteligentemente optimista y con unos hábitos más o menos saludables conmigo mismo y con los demás. Sí. ¿Consideras que un coach tiene que ser así? Sí. Uh-huh. Sí, ¿Y por qué? Lo que cuento cuando entro en mis formaciones es que es justo que soy un tipo agradecido, inteligentemente optimista y con unos hábitos saludables conmigo mismo y con los demás, menos los sábados. ¿Y qué ocurre los sábados? Si se puede contar, ¿eh? No podemos ser monjes, o sea, hay que dar un espacio ahí a un poquito a la creatividad. Quizá también una de las cualidades que podemos adoptar es la flexibilidad, ¿no? Sí, justo. Uh-huh. Lo que propongo en mi proyecto y lo que propongo tras todo esto, de tiempo de aprendizajes, experiencias y tal, después de haber estado trabajando como broker, como en temas de eficiencia industrial, básicamente es el que lo de compasión que hemos venido viviendo hasta ahora, pues está guay. Pero hay otras cosas. Lo que propongo es el que tengamos la parte de la consideración por los demás a un nivel muy alto, pero al mismo tiempo tengamos la parte del coraje por nosotros mismos a un nivel también muy alto. ¿A qué le llamas coraje por nosotros mismos? Coraje por nosotros mismos lo llamo a esta capacidad de conseguir los resultados que queremos, el esfuerzo, la determinación, la visualización en conseguir las cosas que nos proponemos, como he dicho antes, la planificación,
el saber cuáles son las cosas importantes y el ponerse a ello. Y el ponerse a ello hasta conseguirlo, generando esos niveles de confianza que son necesarios, pero que no vas a conseguir ni de coña si no trabajas la parte de la consideración también por los demás. ¿Cuánto tiempo te llevó poner en marcha Buen Carácter? Poco. Me gustó yo... Tengo todo esto muy integrado. Creo que es muy potente y creo que donde lo cuento y con las personas en las que trabajo de cualquier nivel lo comprenden enseguida y es un proceso muy rápido. Por eso es lo que he escrito este libro, que es muy breve. No sé qué te voy a preguntar. ¿Espera que se me ha olvidado? No. ¿Cuáles son los pasos que diste? ¿Cómo empezaste? ¿Te llevó mucho tiempo ponerlo en marcha? En cuanto tuve integrado todo esto en mí mismo y tuve la idea y realmente me di cuenta de que esto funcionaba así, pues fue cuestión de nada, encontrar un nombre de Buen Carácter que quería que se llamase así. Y bueno, pues encontré dominio, buencarácter.com, curiosamente existía y estaba libre, y dije, pues para mí. Y bueno, realmente pues luego montarlo ha sido sencillo, o sea, tengo las cosas claras en el formato en el que creo que la gente se desarrolle. Evidentemente cada uno tiene su momento, tiene su proceso y tiene su propia historia detrás. Uh-huh. Pero cuando notas que trabajando esto facilitas el desarrollo del coaching personal y de la formación hacia la eficacia, pues joder, es que te da mucha satisfacción. ¿A quién te diriges? ¿A quién se dirige Buen Carácter? A mí me mola las empresas. O sea, yo trabajo a tope en las empresas. Me gusta trabajar con directivos, con gerentes, me gusta trabajar con managers, con jefes. Pero lo que me fascina también es trabajar con todo tipo de personas. He tenido la suerte de poder tener pues muchos clientes, coaches, si son amigos pues bueno, al principio pues nada, cabraba nada, luego pues un poco más. Lo importante es tener la cantidad suficiente para poder seguir haciendo lo que haces. El tema es el que todo tipo de personas, o sea, he estado trabajando pues y sigo trabajando con chavales, he estado trabajando con padres de familia, he estado trabajando con personas con riesgos de exclusión social, como en Cruz Roja. Bueno, y he estado trabajando, que me ha fascinado, ha sido la cosa más emocionante que he tenido, con los reclusos del módulo 10 de la cárcel de Soto. ¿Qué ocurre en el módulo 10? ¿Qué tiene de particular? Pues no tiene nada que particular que otros módulos. A ver, son personas que están cumpliendo sus penas y las cosas que han hecho. Uh-huh. Pero cuando notas que también tiene significado en ellos, si estás dando unas formaciones allí durante cuatro sesiones, cuatro jornadas de un... y notas que esto les suena y que les facilita pues el ver la vida de una manera diferente y el afrontar sus problemas de esta otra manera en la que básicamente es eso, es que es muy fuerte, o sea, es muy potente el llevar al máximo el coraje por uno mismo, llevar al máximo la consideración por los demás, y eso no lo he dicho antes, y armonizarlo por los valores globales. Vamos a rescatar ese libro que mencionabas al principio, que es Buen Carácter, como el nombre de tu proyecto, y Eficacia, y que lo que hace es englobar los 5 pasos para el éxito personal y profesional, y yo añadiría, y empresarial, ¿no? Visto todo aquello que es lo que te preocupa. ¿Qué hay dentro de este libro? Que dentro de muy poquito se presenta oficialmente esta nueva edición. ¿Qué es lo que va a encontrar quien compre este libro? Pues hay aquí un proceso. Yo siempre he sido muy curioso y he querido encontrar el cómo de conseguir las cosas. Aquí hay un cómo. O sea, el título no es consíguelo o llegaste a ello o ¿sabes? Ese tipo de cosas que normalmente mandemos y que está muy bien. ¿Vale? El título es Buen Carácter. Para mí, lo que es buen carácter y eficacia te lleva automáticamente a esto. Este éxito y resultados en lo que quieras conseguir. Con lo cual, lo que planteo son 5 pasos. 5 pasos, uno que es un meneo que puedo dar en el sentido de decir, joder, vamos a ver las cosas que están además integradas dentro de toda esta parte que tiene que ver con la consideración y con el coraje. Es decir, comprende que hay diferentes puntos de vista para ver la misma realidad. ¿El paso 2? El paso 2 del paso 1. O sea, el paso 2 de la parte 1. La única manera de comprender lo que la otra persona está viendo de la misma realidad es escuchándole. Paso 3. El respeto es lo que se consigue cuando escuchas a una persona y cómo se siente esa misma persona. La escucha es la herramienta y el respeto es lo que otra persona consigue. ¿El 4 es?
trabajar ya el que realmente, si hay diferentes, si entiendes que los demás te aportan un punto de vista diferente al tuyo, pues trata de encontrar los máximos puntos de vista eficientes en el entorno en el que estás. Esto estamos hablando de los valores basados en principios. Uh-huh. O sea, ya están ahí. O sea, desde Hermes Trismegisto estamos viendo que se está evolucionando y que todas las culturas, filosofías, religiones monoteístas, desde Amenofis IV, del mundo, desde los mayas hasta el código búsido samuráis, hay 6 cosas que tienen en común, que es Sajepe, lo que llamamos Sajepe: sabiduría, amor, justicia, esfuerzo, paciencia y cierta espiritualidad, o llámale un como, o un para qué, llámalo como quieras. Uh-huh. ¿Y ese último paso para alcanzar el éxito en todos los ámbitos de la vida? ¡Tachán! Estamos hablando de lo que es el paso 1. Hay 5 pasos. Sí, sí, es el conjunto de tal. Resúmemelo. Básicamente, trabajar ya, ponernos al nivel más alto posible, que se llega todo paso a paso. Uh-huh. Trabajar, pues, lo que es la mejora continua. La mejora continua. Con esto nos quedamos y te agradecemos mucho que lo compartas con nosotros. Gracias. Benjamín Zorrilla, recordamos tu proyecto como coach de la semana, buencarácter.com. Ahí tenéis toda la información y, por supuesto, la presentación de ese libro que incluiremos en nuestra agenda. Buen carácter y eficacia, 5 pasos para el éxito personal y profesional. Gracias, Benjamín. No te vayas, ¿eh? No, te vayas. No, genial, gracias. Seguimos avanzando.